Meditemos el Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 13 de enero, tomado del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su búsqueda y al encontrarlo le dijeron: "Todo el mundo te busca". Él respondió: "Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido". Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es un Mesías servidor, un hombre que caminó entre nosotros y que con su vida nos enseñó el valor incalculable que tiene el servicio en la vida cristiana. Ser servidores por excelencia, ser abnegados en cada una de las actividades, en cada una de las responsabilidades, como laicos, como matrimonios, como solteros, sacerdotes, religiosos, religiosas, todos como una iglesia en una dinámica en la cual nos mueve el amor de Dios hacia el encuentro con el hermano. Jesús ha estado enseñando en las sinagogas. Es una de sus actividades más constantes, junto con las curaciones que hace y de las que el Evangelio de hoy nos habla con cierta pronunciación. Primero cura a la suegra de Pedro, a cuya casa acude con otros dos de sus discípulos. Ella se pone inmediatamente a servirles. Se diría que el primer efecto de la curación es la disponibilidad para el servicio. Somos curados para poder servir mejor a los demás. Agradecemos el bien que recibimos haciéndolo a otros. La gente se agolpaba para pedir la curación, sea de alguna enfermedad, sea de la posesión diabólica. La presencia de los demonios aparece en el Nuevo Testamento, ejerciendo su influencia maligna sobre las personas, así como también desvelando la identidad de Jesús. Frente a la incredulidad que muestran muchos de sus oyentes, paralelamente Jesús aparece siempre neutralizando el poder maléfico de los demonios sobre las personas y prohibiéndoles hablar sobre su condición mesiánica. No quiere que ésta se malinterprete antes de que, al consumar su misión, pueda revelarse como el Mesías, sufriente, anunciado por los profetas. Jesús vino para salvar a todos, pero haciéndose el servidor de todos. De esta manera, solicita en favor de los que sufren. Jesús vino y está siempre con nosotros. Pero hay una segunda parte. Jesús se retira a solas, en profunda comunión con el Padre. Los discípulos lo encuentran orando en descampo, antes de despuntar el alba, y le comunican que todo el mundo lo busca.
pero él ha comprendido en el diálogo de la oración que su misión tiene que extenderse también a otras partes, en la que debe continuar enseñando y curando. Cuando la multitud quiere acapararlo en un lugar concreto, la oración lo mantiene fiel a su misión de evangelizar siempre más allá. La oración nos debe confortar, amados hermanos. Nos debe llevar hacia el encuentro de, debe llevarnos siempre al encuentro con el hermano. Y a la vez nos debe impulsar a recorrer nuevos horizontes. ¿Cómo agradecemos el bien que recibimos? A ejemplo de Jesús, ¿vivimos para servir? ¿La oración confirma nuestra dedicación a los demás? ¿Nos impulsa a ir más lejos en nuestra misión? Es momento para reflexionar. Primero, creo y siento que estoy sirviendo. Realmente me puedo mirar en el espejo y puedo ver en mi vida un servicio abnegado. Segundo, ¿cuántas veces al día me retiro a solas a orar con Dios? Que nos ayude el Señor a tener un espíritu dinámico y a salir al servicio del hermano.